Las cebras, los caballos pintados de África, emprenden un peligroso viaje cada año a través del río Mara. Aquí se encontrarán con uno de los depredadores más feroces de la Tierra, el cocodrilo del Nilo. Esta es su historia. Caballos pintados. Todos los años en la misma época, este paisaje cambia con uno de los mayores espectáculos de la naturaleza. Miles de cebras se reúnen con un enorme número de ñus para migrar hacia el norte, desde las llanuras del Serengeti, en África Oriental, hasta los pastos de Masai Mara. Las cebras son los exploradores. Abren el paso avanzando sin descanso por las praderas, en apariencia interminables. La migración consta de una serie de etapas perfectamente medidas. Avanzan según se va secando la hierba, siguiendo la promesa de pastos más verdes. Con el cambio de estación, los animales volverán al sur, repitiendo el mismo ciclo año tras año. Este viaje es parte de una batalla constante por la supervivencia. La manada está formada por docenas de grupos familiares distintos, cada uno de ellos encabezado por un macho dominante. Siempre alerta ante el peligro, nunca pierde de vista a su familia. Este macho ya ha guiado muchas veces a su harén de hembras con sus crías en este ciclo migratorio anual. Las hembras pueden pasar toda su vida en el harén. Los machos jóvenes pueden permanecer con la familia mientras no desafíen la autoridad del macho dominante. Los miembros de la familia se asean mutuamente. Esto es esencial para mantener el pelo limpio, pero también es la forma más importante de fortalecer las relaciones. El vínculo más fuerte es el que une a la madre con su potro. Este recién nacido permanecerá con su madre hasta que nazca otro dentro de un año. El macho dominante tiene derecho de exclusividad sobre todas las hembras de su harén y transmite sus genes a todos los potros. El potro no se separa de su madre. Durante el viaje, la hembra no lo perderá de vista ni un momento. Los ñus migran hacia el norte con las cebras en una proporción de 4 a 1. Más de 1 millón de ñus hacen este viaje anual. Viajar en grandes grupos es más seguro. En general, suelen avanzar a un ritmo tranquilo. Por relajados que parezcan, estos animales tienen que mantenerse alerta en todo momento. En las hierbas altas se pueden ocultar a sus enemigos. Las hembras se mantienen firmes hasta que la hiena pasa de largo. Pero el macho está inquieto. Reúne a las hembras y se ponen en marcha. Otro depredador está utilizando las hierbas altas para ocultarse.
Sin perder de vista al león, el macho apremia a su harén. Mantener el grupo sano y salvo es su responsabilidad. Las hembras de mayor edad suelen abrir la marcha buscando un sendero en el mar de hierba. Esta migración anual es tan regular como las estaciones, un proceso que sigue los ciclos de la lluvia y la sequía. Muchas de las hembras están preñadas. Sus potros nacerán en el camino. Una vez abandonen el Serengeti, los animales se dirigirán al norte en busca de nuevos pastos. Cruzarán la frontera de Tanzania en su camino hacia Masai Mara, en Kenia. Uno de los grandes obstáculos es el río Mara. El impulso de seguir adelante es irresistible. Un encuentro con un grupo de jirafas permite a las cebras un pequeño respiro. Solo bajo la protección de su vigilante mirada puede la familia entera bajar la guardia y pastar con calma. Los leones son la mayor amenaza. Son expertos depredadores y siempre eligen a los miembros más débiles de la manada. Por suerte, esta leona no va en serio. Solo es una pasada de prueba para ver si hay animales enfermos o heridos en el grupo o algún potro desatendido. Este potro ha aprendido la lección de supervivencia más importante de su vida: mantenerse siempre junto a su madre. Siempre alerta cuando los leones están cerca, las cebras tienen sus formas de hacerles frente. Estas han formado un semicírculo defensivo con las madres y los potros detrás. Medio ocultos entre la vegetación, los leones parecen inmovilizados. El desafío ha funcionado, al menos esta vez. Los leones, como otros depredadores que acechan a sus presas, simplemente esperan su oportunidad y llega con la caída de la noche. El amanecer se lleva la oscuridad, y con las primeras luces, los horrores de la noche se hacen visibles. Las cebras apenas han dormido, y aunque el macho ha estado alerta durante horas, los rayos del sol de la mañana muestran que la oscuridad se ha cobrado una víctima. Una hembra del grupo ha proporcionado un festín a un grupo de leonas con sus cachorros. La migración anual que atraviesa su territorio representa la abundancia para los leones. La comida llega por su propio pie hasta ellos. Han permanecido en este mismo territorio todo el año, incluso durante los meses de más escasez. Pero ahora, gracias al gran número de cebras y ñus, pueden permitirse elegir y no suelen esforzarse demasiado en esta época de abundancia.
El macho observa incómodo el macabro festín. A pesar de su atenta vigilancia, esta noche ha fallado. Una cebra adulta como esta mantendrá al grupo de leones satisfecho durante varios días. Los carroñeros alados no tardan en llegar para pelearse por los restos. Los buitres tienen que esperar a que los leones se vayan. En menos de un día, no quedará rastro de esta hembra. Las hienas también quieren su parte. Son uno de los mayores enemigos de las cebras. Nunca están muy lejos de las manadas emigrantes, esperando para aprovechar cualquier parada, cualquier tropezón o accidente. Probablemente las hienas matan a más herbívoros de las llanuras africanas que cualquier otro depredador. Los potros recién nacidos como este son los que más peligro corren. Ha nacido durante la noche y tiene que estar listo para emprender la marcha poco después del amanecer. Los potros dan sus primeros pasos apenas 30 minutos después de nacer. Mantener el ritmo de su madre y del grupo es vital. Si se queda atrás, morirá. Aunque la marcha es lenta y pausada, la presión de estar constantemente en movimiento y las grandes distancias a cubrir hacen que el avance sea penoso. Los primeros días de vida del potro son agotadores. La llanura parece infinita. Y el potro aprovecha la mínima pausa en el viaje para tenderse a los pies de su madre unos minutos. Después de un largo día de viaje, es conveniente arreglarse un poco. Y las yeguas se asean mutuamente quitándose las garrapatas y otros parásitos, así como el pelo muerto. También es un buen momento para resolver problemas de autoridad. La jerarquía se establece a coces y mordiscos. Estos ataques confirman qué animales son los dominantes. Las peleas serias entre hembras no son habituales. Entre los animales del grupo existen unos lazos muy fuertes. Pero el macho dominante rechaza las atenciones del potro. Está más seguro con su madre. Durante los primeros días de vida del potro, su madre ahuyenta a los otros adultos cuando intentan acercarse demasiado. Tiene que imprimir en el cerebro del recién nacido su imagen, con su diseño único de rayas, y también su olor y su voz. Aprender a reconocerse mutuamente será vital para la supervivencia del pequeño.
Igual de difícil es aprender a encontrar la leche de su madre. La cohesión entre los miembros del grupo familiar de cebras significa una mayor protección para todos. Este animal ha sido atacado por un león. Aunque la presión para no quedarse atrás es grande, el grupo aminorará el paso e incluso lo esperará si es necesario. No todas las cebras viven integradas en grupos familiares encabezados por un macho dominante. Estos machos jóvenes también se unen en grupos y realizan el viaje con las grandes manadas. La edad establece la jerarquía. Los mayores ensayan su futuro papel como adultos para cuando desafíen a un macho dominante intentando apoderarse de su harén o aparearse con una de sus hijas. Esta será la mayor prueba de su vida. Y jugar a pelearse es la mejor preparación. Con el paso de los días, las cebras atraviesan paisajes de gran belleza natural, siguiendo la llamada del río Mara. Las cebras de las llanuras no son las únicas que hay en África. En las regiones más secas del norte de Kenia, a unos 500 kilómetros de aquí, quedan poblaciones de otra especie, la llamada cebra de Grevy. Al vivir aquí, con un clima extremadamente seco durante todo el año, estas cebras han desarrollado un sistema social diferente al de sus parientes de las llanuras. Este macho de Grevy no tiene un harén permanente. En lugar de viajar con un grupo, reserva sus energías y permanece en su territorio, esperando para capturar hembras cuando lleguen en busca de agua y pastos. Desde lejos, observa un grupo y espera para abordar a las hembras cuando se acerquen. Las cebras de Grevy se distinguen porque sus rayas están más juntas y también son más altas que las de las llanuras. Tienen la cabeza más grande en relación con el cuerpo y el cráneo más grande y alargado. Una vez que las hembras han entrado en su territorio, el macho las reúne, afirmando su autoridad sobre ellas y su derecho de reproducción frente a los machos rivales. Las hembras entran en celo poco después de parir a sus crías. El macho, excitado por la llegada de las hembras, intenta montar a una que todavía no está lista. Una hembra empieza a orinar y despierta el interés del macho. Él prueba la orina para saber si la hembra será receptiva a sus avances. Para ello utiliza un pequeño receptor de olores llamado órgano de Jacobson, situado entre el morro y la boca. Este órgano le permite percibir en el aire la disposición de la hembra a aparearse. Ella orina con frecuencia y él reafirma su posición cubriendo esa orina con la suya propia para ocultar el olor de la hembra en celo a sus posibles rivales.
El macho irá cubriendo a todas las hembras del grupo cautivo según vayan estando dispuestas. Este macho no tiene un harén permanente que lo asee, por lo que la llegada de un picabuey dispuesto a limpiarle el pelo de piojos y garrapatas es bienvenida. Para el pájaro es una fuente de comida fácil, de modo que el servicio es recíproco. Pero a veces, el delicado picoteo del picabuey no es suficiente. Y un baño de tierra acompañado de un buen restregón ayuda a mantener el pelo sano y limpio. El hábitat es muy seco, pero hay un curioso animal que no necesita beber. El jerenuc se ha vuelto hacia los árboles para satisfacer su sed. Poniéndose de pie sobre sus esbeltos cuartos traseros y estirando el larguísimo cuello, el jerenuc puede alcanzar las suculentas hojas que necesita para sobrevivir, arrancando cuidadosamente de entre las espinas los brotes más tiernos. El jerenuc, un refinado producto de la evolución, obtiene todos los líquidos que necesita de las hojas. En una tierra tan árida, el agua es un valioso recurso. Y es la clave de la supervivencia. Como un imán, atrae desde muy lejos a otros pobladores sedientos de la sabana. El macho de Grevy necesita tener agua en su territorio. De lo contrario, las hembras que pasan por él no se quedarían. Cuando el macho y sus hembras llegan a la pequeña charca cercana, ya está ocupada. Los estilizados cuernos de los oryx forman una barrera entre ellos y el abrevadero, y las cebras saben que tienen que esperar. Las escaramuzas son habituales cuando la charca tiene demasiados visitantes. Las cebras tienen que beber todos los días y empiezan a estar desesperadas. Aunque los oryx pueden sobrevivir sin beber a diario, beben siempre que encuentran agua. Para las cebras, la espera empieza a ser una agonía y los machos adolescentes están especialmente tensos. Las grullas coronadas no tienen que esperar cola. La presión aumenta según avanza la mañana. Pero una nueva visita desespera incluso a los animales más pacientes. Una manada de elefantes se abre paso sin miramientos hasta la cabeza de la cola. Irrumpen en la charca y se apoderan de ella por completo. Las cebras no tienen otra opción que esperar a que los elefantes hayan terminado. Los elefantes pueden permitirse tomárselo con calma. Gracias a su imponente tamaño, dominan donde quiera que vayan,
y los demás animales tienen que abrirles paso. Por fin parecen tener suficiente y se van, no sin antes aplicarse una fina capa de polvo para protegerse del sol abrasador. El macho es el primero que avanza hacia el agua. El ritual del abrevadero se repite todos los días. Siempre se genera tensión. Y cuando por fin llega el momento, las cebras de Grevy beben abundantemente, ingiriendo el agua suficiente para aguantar el resto del largo y caluroso día. Más al sur, donde se dirigen las cebras de las llanuras, la escasez de agua no es un problema. Las cebras han alcanzado a las lluvias. La manada hace un descanso en el avance hacia el norte para esperar a que pase la tormenta y cesa toda actividad. Se establece una paz incómoda. Esta manada de leones, ya engordados por los ricos frutos de la migración, también espera a que cese la lluvia. La hierba que cubrirá la llanura va a permitir a las cebras seguir adelante hasta la próxima parada de descanso. Estos animales siempre han vivido en movimiento. Su viaje evolutivo no empezó en África. El origen de estos caballos pintados se remonta más de 50 millones de años. Su antepasado era un animal parecido a un perro procedente de Norteamérica. Desde allí se extendieron a Eurasia y después hacia el sur, a África, poblando las vastas llanuras del continente meridional. Con el paso del tiempo fueron aumentando de tamaño. Pastando en las grandes llanuras, desarrollaron métodos para alimentarse eficientemente y una mayor velocidad para poder escapar de los depredadores en campo abierto. Este es un momento de abundancia para las cebras. Cuando agoten la hierba de este lugar, seguirán avanzando hacia el norte. Su presencia despierta un gran interés en el león residente. Pero, ¿cómo contribuyen las rayas de las cebras a protegerlas de los depredadores? ¿Por qué un animal tan amenazado tiene un aspecto tan llamativo? En el mundo animal, los colores llamativos suelen servir como advertencia o como camuflaje. Con la calima, las rayas se desdibujan y los animales se confunden unos con otros. Así, a los depredadores les resulta más difícil elegir a una víctima concreta. Para los miembros de la manada, las rayas pueden ser como una póliza de seguros. Mientras un individuo esté rodeado de rayas,
su seguridad está garantizada. ¿Cómo funciona esto en la práctica? ¿Qué ven los enemigos más temidos por las cebras cuando tienen delante a un grupo pastando? No hay dos cebras iguales. Cada individuo tiene un dibujo exclusivo, igual que ocurre con las huellas dactilares. A pesar de que el macho vigilante puede haber visto al león moviéndose entre la vegetación, las cebras no se quedan inmóviles. Mantener las rayas en movimiento puede ayudar a confundir al cazador, y una huida rápida siempre es la mejor política. Las cebras pueden acelerar de 0 a 70 km por hora en pocos segundos. Al león le resulta difícil elegir un animal al que atacar. El efecto óptico de las rayas en movimiento juega a favor de las cebras. Pero al final, la velocidad y la resistencia son más importantes que el camuflaje. Los leones son más rápidos en distancias cortas, pero no resisten una persecución prolongada. La leona reconoce la derrota. Esta vez el macho ha vencido. Gracias a su agudeza visual y a su rápida respuesta, ha conseguido poner a su familia fuera del alcance de la leona. Entre los matorrales el camuflaje es más efectivo, y las hembras con potros suelen utilizarlos para ocultarse. Por lo general, los leones buscan a los animales más vulnerables. Esta hembra no ha conseguido terminar de parir a su pequeño. Busca el refugio de los árboles. Pero si no consigue expulsar el feto, le aguarda una muerte segura. Se tumba en el suelo como aceptando lo inevitable. Los buitres no tardan en detectarla. Cuando se produce una muerte, suelen ser los primeros en llegar. Tras ellos, otros carroñeros en busca de una comida fácil aparecen como por arte de magia. Aunque los chacales de lomo negro son fundamentalmente nocturnos, es imposible resistirse a un banquete como este. Durante las horas de mayor calor del día, la vida se detiene. Nuestro macho vigila al león mientras el resto del grupo pasta. Pero el rey de las llanuras no parece muy interesado. Ahora la siesta es más importante que la posibilidad de capturar la próxima comida. Las moscas son las únicas que se niegan a descansar. Las moscas son una molestia para todos los animales de la sabana. Es posible que la cebra desarrollara sus rayas para protegerse de las moscas, sobre todo de las que transmiten enfermedades, como la mosca tsetse. De la misma forma que las rayas dificultan que un depredador pueda concentrarse en un solo animal, las rayas afectan a la estructura ocular de las moscas,
que literalmente dejan de ver a la cebra según se acercan a ella. Los piojos y garrapatas son otro problema. Los baños de polvo calman en parte las molestas picaduras de estos insectos. El potro recién nacido copia todo lo que hace su madre. No hay forma de evitar el calor, pero es posible que las rayas de la cebra amortigüen la intensidad del sol desviando sus rayos. Según avanza la migración, los machos jóvenes van madurando y haciéndose más fuertes. La única forma que tienen de conseguir un harén propio es enfrentarse a un macho dominante y arrebatarle sus hembras. El olor de una hembra lista para aparearse basta para excitarlos, y pronto alguno de ellos lanzará el desafío. Aunque alerta, el macho dominante no parece impresionado por sus alardes. Peleándose entre ellos, refuerzan la confianza en sí mismos. Los jóvenes notan que ha llegado el momento y empiezan a avanzar hacia las hembras. El dueño del harén reacciona al instante. Este joven no puede rivalizar con la experiencia del macho dominante y tiene que retirarse. El macho dominante reúne a sus hembras para comprobar que todas están presentes e intactas. Si quiere mantener su dominio, tendrá que hacer frente a estos desafíos cada vez más a menudo. Pero estos combates pueden producir heridas como fracturas de mandíbula y una muerte lenta e inevitable. Pero ahora el macho se enfrenta a un desafío mayor. Tiene que guiar a su grupo a través de las peligrosas y rápidas aguas del río Mara. Y allí habita un depredador de pesadilla, el cocodrilo del Nilo. Pero para completar el ciclo migratorio, tienen que cruzarlo. El macho y las hembras más maduras ya han cruzado el río varias veces. Cuando llegan a la ribera del Mara, forman pequeños grupos. No intentarán cruzar el río hasta que se hayan concentrado en la orilla una gran cantidad de animales. El macho reúne a sus hembras y forma con ellas un grupo manejable para iniciar el descenso hacia el agua. Al borde del agua, una cebra solitaria patrulla la orilla. El macho parece dudar. La sed empuja a más cebras hacia la orilla del río. Están nerviosas y asustadizas. Las aguas no parecen peligrosas a los ojos de los novatos. En la ribera,
El número de animales sigue aumentando, pero ninguno se atreve todavía a lanzarse al agua. Los ñus, que han hecho todo el camino detrás de las cebras, se arremolinan indecisos. El olor del agua los atrae, pero la visión de la fuerte corriente les hace desconfiar. Nuestro potro espera a su madre. Haga lo que haga, él la seguirá. Hoy se zambullirá en el agua por primera vez. El calor es intenso, pero el macho sigue esperando. Dos hembras son las primeras en lanzarse al agua. La corriente casi las arrastra cuando sus cascos dejan de tocar el fondo del río. Ellas suelen encabezar el grupo durante la marcha, y ahora sienten la necesidad irrefrenable de alcanzar la otra orilla. Se detienen un instante al detectar movimiento en la orilla contraria, pero ya es demasiado tarde para volver atrás. El terror del río Mara se ha cobrado su primera víctima. El festín ha comenzado. Los animales siguen lanzándose al agua. No hay marcha atrás y la migración se debe completar. Cruzar el río en masa ofrece cierta seguridad, pero no para todos. Todos los años siguen la misma ruta a través del Mara. Un poderoso instinto impulsa a las cebras hacia adelante y a algunas hacia las fauces de la muerte. El cocodrilo se toma su tiempo mientras busca una víctima adecuada. Espera a encontrar un animal joven más vulnerable y lo elige con terrorífica precisión. La elección y el ataque son perfectos. Su técnica está muy depurada.
Finalmente, los ñus también se lanzan al agua. Han elegido un punto diferente, río arriba, donde la corriente es más rápida. Pero nada detiene al cocodrilo del Nilo cuando tiene a una presa delante. Los cocodrilos tampoco lo tienen todo a su favor. Para ellos también es peligroso. La coz de una cebra puede fracturarles la mandíbula. El cruce en masa les da cierta protección y la mayoría llega a la orilla opuesta. Y el recién nacido, que inició el viaje muchos kilómetros atrás, también ha llegado sano y salvo al otro lado. Como los otros animales que se alimentan de las cebras emigrantes, los cocodrilos del Nilo solo tienen que esperar que la comida llegue hasta ellos. Y cuando lo hace, comen hasta hartarse. La mayoría de las cebras llega a la orilla. Las hembras se buscan unas a otras y a los potros perdidos. De nuevo se forman los grupos familiares en cuanto sus miembros van apareciendo. El macho olfatea el aire y va agrupando a las hembras que reconoce. La reunión es emotiva. Los encuentros entre madres e hijos son especialmente conmovedores. Inevitablemente, no todos los animales se reencuentran. Estas madres no han encontrado a sus potros.
Pero llegado el momento, incluso ellas tienen que abandonar la orilla. Hoy ya no saldrán más cebras de las aguas del Mara. Las madres despojadas de sus hijos buscan consuelo en el grupo. Pronto volverán a aparearse. El ciclo de la vida, la migración y la muerte continúa. El caballo pintado, una de las especies más hermosas y abundantes de la familia de los équidos, ha llegado al final de su viaje. El macho ha estado a la altura del desafío. Sus hembras y potros están a salvo.